Con flores y alegría fue recibida la ministra de Vivienda y Agua, Elsa Noguera, durante su visita en el municipio de Salgar por los beneficiarios de viviendas gratis en el proyecto La Habana. Todos los presentes habían sido víctimas de aquel 18 de mayo de 2015 a causa de la avalancha provocada por el desbordamiento de la quebrada La Liboriana, que arrasó con varias casas. Es posible una reconstrucción, un nuevo renacer, una nueva vida para estas familias que sufrieron tanto hace 2 años. Y hoy qué lindo saber que ya tienen sus viviendas, que está hermoso pues el municipio. Hasta la casa de Rosaleda García llegó la ministra Elsa Noguera para conocer la historia de vida de esta mujer ejemplo de superación, quien a pesar de haber perdido a 11 miembros de su familia, no pierde la ilusión de construir una vida junto a su esposo e hijos gracias a la vivienda que le dio el gobierno Santos. Mucha felicidad. Ya ni duermo, ya me quedo levantada acá, que vos me levanto a despachar a mi esposo, a mis hijos para estudiar. Está la hora que ya estoy relajada porque me encanta madrugar en mi casa nueva. Me sentí muy feliz y estoy contenta, le hice frisol, le hice mazamorra y yo los espero con mucha felicidad, ¿verdad que sí? Cuando estuvo aquí con el alcalde de Salgar pudo ver que es posible que cuando se trabaja con dedicación, con compromiso, las viviendas se entregan y lo más importante, se abren nuevas oportunidades para el municipio. En total Salgar tendrá 278 viviendas dignas para los damnificados que se distribuyen en 3 proyectos habitacionales, La Habana, La Florida y La Pradera. Una nueva oportunidad para las familias que lo perdieron todo.